¿Cómo están? Hola, ¿Cómo estás, Polet? Uy. ¿Y tú, Pepe? Muy bien, ¿y tú? Uy, muy bien, contenta de verte. ¿Y tú, Julia? Muy bien. Yo creo que la batalla de Paulette, Pepe y Julia va a ser épica. Pepe, la entrada un poquitito insegura, justo creo que porque eres el primero. Después de los consejos de mi coach, me sentí muy contento y feliz de que me está ayudando a mejorar cada vez más. Julia, ¿a quién le estás cantando esta canción? Que parece que te queda. Es broma, es broma. La cara así de, no sé de qué me está hablando. En particular, la verdad es que en el ensayo me sorprendió mucho, Julia. Tenía una seguridad en la voz, en la interpretación, en el lenguaje corporal que me encantó ver. Y sé que de ahí solo va más para arriba, ¿no? Puedo ganar esta batalla porque yo siento que mi voz, claro que sí la puede ganar. Los quiero a trabajar, a disfrutar y que cuando regresen a ver esa presentación en internet y todo digan, nada más que bien me la pasé y qué bien me salió con mis amigos, ¿ok? Gracias. Ahora vamos con una batalla del equipo Paty Cantú. Que la batalla comience ahora. Solo dos cuerpos. Gran batalla del equipo Paty Cantú. Wow. Felicidades.
Paulette, José Antonio y Julia. Antes de escuchar a su coach Paty Cantú, Jos Favela. Increíble, muchachos. Wow. La verdad, esto es increíble, el crecimiento. Y lo único que pensé en el camino fue, qué gran trabajo hiciste, Paty. Gracias. Y en conjunto, quiero decir, como equipo, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Eso, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. A mí algo que me encanta es que hay como una admiración mutua entre ustedes y un apoyo entre ustedes. Yo veía que cuando uno estaba cantando, el otro estaba disfrutando. Me encantó. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok, un par de cositas. Número uno, los tres, ustedes tres, son únicos, ¿verdad? Julia no se parece a Paulette. Paulette no se parece a Julia. José Antonio no se parece a ninguna de las chicas también. Entonces, lo que quiero decirles es que sean ustedes mismos para las próximas veces. No traten de ser otra persona, sino traten de ser ustedes mismos, que eso yo les prometo que va a hacer que lleguen aún más lejos. Es una batalla muy difícil porque tienes tres figuras muy importantes. Okay. Antes de que nos digas quién ganó, ¿sí? Queremos escucharte, Paty Cantú. Yo estoy bien emocionada. Para mí es difícil decir tal sigue y los demás no siguen en el camino de La Voz Kids en esta ocasión. Pero lo digo de corazón, tienen todo para seguir en la vida, en la música. Tomen esto como aprendizaje, como oportunidades, como amistades y sépanme a mí su aliada. ¿Ok? Muy bien. Sí. ¿Ha llegado el momento, Paty Cantú? Yo sé que llegó el momento, pero estoy bien estresada. Bueno, pues... Necesitamos saber quién ganó esta batalla. ¿Paulette? ¿José Antonio? ¿O Julia? ¿Tú tienes algo desde la primera vez que hace que mi corazón lata más rápido? Y creo que no me pasó nada más a mí en esta ocasión, seguramente mucha gente en su casa. Sé que le pasó a Ricky. Pepe. ¡Felicidades, José Antonio! ¡Bien! ¡Ganaste esta batalla! ¡Felicidades! ¡Felicidades a los coach! ¡Tres! ¡Ven, dame un abrazo, Pepe! ¡Chiquito, no me llores! ¡No me llores! Estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de ti. Paulette, originaria de Los Mochis, Sinaloa, busca ser salvada para que su familia se siga sintiendo orgullosa de ella. Los coaches tendrán que analizar sus estrategias y pensar si la unen o no a su equipo. Y la disciplina y el amor por la música trajo a Julia Alejandra hasta este escenario. Y después de darlo todo en su batalla, busca unirse a un nuevo equipo. ¿Lo logrará? Coaches, el primero que accione su botón de salvación cambiará el destino de alguna de ellas. El tiempo de la salvación comienza ahora. Vamos, 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 vamos. Joss, por favor, cualquiera de estas dos niñas sería increíble en tu equipo. Bueno, en esta ocasión no hubo una salvación, pero despedimos con un fuerte aplauso a Paulette y a Julia, que hicieron un gran trabajo, y nosotros continuamos con más de La Voz Kids.